Gloria a Dios, el Señor que a los astros gobierna. Con toda el alma adorad su amor que nos salva. Con humildad damos las gracias, Señor, por darnos gracia eterna. Su mano preside y con su brazo a los santos protege y sostiene. Él con su voz el firmamento creó. Cantamos por siempre, danos tu amor y que nuestra fe nunca cese. Con un amén te damos el
Bienvenidos a este devocional mundial para jóvenes adultos. Estamos muy felices de estar en la Ciudad de México y de hablar español para la audiencia que está presente aquí en el Centro de Convenciones. Yo soy Chad Webb, administrador de seminarios e institutos de religión. Agradecemos que nos acompañen desde donde sea que se encuentren en el mundo para este maravilloso devocional con el Elder Ulises Suárez y el hermano Rosana Suárez como nuestros discursantes. El Elder Suárez es miembro del Quórum de los Doce Apóstoles. Los amamos y estamos deseosos de escuchar sus mensajes. También nos gustaría reconocer la presencia del Elder Hugo Montoya y del Elder Sean Douglas de la Presidencia de Área de México, junto a sus esposas, acompañándonos en la audiencia esta noche. Me gustaría también reconocer la presencia de mi querida esposa Christy, quien está en el estrado con nosotros. Mi esposa y yo estamos muy agradecidos por la invitación del Elder Suárez a participar en este devocional con él y su esposa. Queremos agradecer a quienes interpretaron el primer número musical, Loor al Señor, el Todopoderoso. Alex Melesio fue el solista vocal, acompañado por Kendra Lowe al piano, Heriberto Vela García al violín y Sonia María del Carmen Bernal López al violonchelo. Realmente apreciamos sus talentos y su disposición para participar en esta transmisión especial. Ahora nos gustaría invitar al hermano Rafael Trejo Alonso a ofrecer la primera oración para este devocional. Hermano Trejo. Amado Padre Celestial, en esta hermosa tarde, tus hijos alrededor del mundo estamos agradecidos contigo porque sabemos que tú estás preocupado por nosotros y en tu gran amor y misericordia has enviado al Elder Luis Suárez para que él nos pueda compartir tus palabras. Padre, estamos muy agradecidos contigo por esta oportunidad que tenemos de escucharte a través de uno de tus siervos. E imploramos en esta tarde que podamos abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, a fin de que podamos saber cuál es tu voluntad para nosotros. Padre, tú conoces bien nuestros corazones y tú entiendes que podemos llegar a sentir miedo, angustias, temor por el futuro. Padre, imploramos tu inspiración para que sepamos qué es lo que esperas de nosotros y cuál es nuestro siguiente paso. Por favor, bendice a Andrés Suárez y a su esposa para que puedan sentir tu espíritu y las palabras que salgan de sus bocas puedan ser las respuestas que necesitamos. Te amamos mucho y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Estamos encantados de tener al Elder y a la hermana Suárez con nosotros en este devocional. El Elder Ulises Suárez fue llamado a servir en el Quórum de los Doce Apóstoles en marzo de 2018. Como comentario personal, en los últimos años he tenido el privilegio de observar al Elder Suárez sirviendo en su sagrado llamamiento. Él es amable y gentil, y siempre se centra en las personas antes que en las tareas. He oído a otras personas decir que él es como Natanael, uno de los apóstoles originales que Jesús dijo que era un hombre en quien no hay engaño. El Elder Suárez ama al Señor y es un fiel discípulo del Salvador. Pero más que eso, ha sido llamado como testigo especial de Jesucristo en todo el mundo. Estoy muy emocionado de que todos aprendamos de él y de la hermana Suárez. Antes de que escuchemos al Elder Suárez, nos complacerá escuchar un número musical de nuestros talentosos solistas. Ellos interpretarán Donde hay el solaz. Después de los comentarios finales del Elder Suárez,
la congregación cantará el amor del Salvador. La música será dirigida por la hermana Leinad Sánchez Gutiérrez, acompañada por la hermana Mónica Carrión, para directora. La hermana Meli Analisa Sueta Ordóñez ofrecerá la última oración. Siempre cerca está, me da su mano en mi Getsemaní, es mi Salvador. Él sabe dar paz que tanto quiero. Con gran bondad y amor me da
mis queridos jóvenes, adultos en todo el mundo. Es una gran bendición y un privilegio para nosotros estar con ustedes en este devocional mundial del SEI para jóvenes adultos. También estamos encantadísimos de tener con nosotros esta noche al hermano Chad Webb, quien está acompañado por su querida esposa Christy. El hermano y la hermana Webb son fieles discípulos de Cristo y son magníficos ejemplos de devoción y amor en todos los aspectos de su vida. Estamos muy emocionados por su presencia hoy en este devocional. Su asistencia dice mucho de su fe en Dios y en Jesucristo y del deseo que tiene de sentir su amor y de seguirlos. Al decidir seguirlos y adorarlos, su vida puede llenarse de una mayor porción de fortaleza y resiliencia espiritual, que son muy necesarias en nuestro trayecto como sus discípulos en nuestros días. Los amamos a todos. Les traigo el caluroso saludo y el amor de nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson, de sus consejeros de la primera presidencia y de todo el coro de los 12 apóstoles. Ellos verdaderamente los aman y se preocupan por ustedes y oran por su bienestar constantemente. Espero que sientan el amor de ellos y especialmente el amor de Dios y de Cristo durante nuestro devocional hoy. Realmente disfruté muchísimo del inspirado himno interpretado hace un momento. La inspirada letra de este hermoso himno ciertamente establece el marco para nuestro devocional de esta noche y da respuesta a una de las preguntas más desgarradoras del alma. ¿Dónde hallo el solaz cuando las causas busco de mi dolor? ¿Dónde hallo a un ser que me consuele? ¿Quién puede comprender? Nuestro Señor, con gran bondad y amor me da valor. Mis queridos amigos, en el vestíbulo del edificio de las oficinas generales de la iglesia de Salt Lake City, hay un hermoso cuadro de Jesucristo con los brazos extendidos, rodeado de sus discípulos. El Salvador pasó su vida en la tierra invitando a las personas a venir a Él y asegurándoles con compasión que cuando lo hicieran, hallarían descanso para sus almas. Jesucristo está a las puertas de nuestra vida cotidiana con los brazos abiertos y nos llama diciendo, te estrecharé entre los brazos de mi amor. Aunque tropecemos o nos tambaleemos, podemos llegar hasta sus brazos abiertos, sentir su amor perfecto y saber que ese espacio que abarcan sus brazos ha sido consagrado por medio de su amoroso sacrificio expiatorio para darnos cabida a nosotros. ¡Qué manera tan maravillosa de encontrar paz en este mundo tan angustiante! Bueno, con el fin de hallar paz por medio del Salvador, invitamos a los alumnos del Instituto de todo el mundo a compartir sus principales inquietudes y preguntas con nosotros. Ellos grabaron sus preguntas en videos breves y nos las enviaron. Nos impresionó y conmovió profundamente la bondad genuina que expresaron por medio de esas preguntas. Ciertamente pudimos sentir su deseo de acercarse más al Salvador y llegar a ser sus devotos discípulos. Agrupamos estos breves videos por temas de la siguiente manera. 1. Fortalecer nuestro testimonio. 2. Sobrellevar las pruebas. 3. Seguir el plan de Dios para nosotros. 4. Prepararnos para entrar y adorar en el templo. Y 5. Centrar nuestra vida en Jesucristo. Les mostraremos algunos videos de sus preguntas a fin de darles un poco de contexto y como introducción a cada tema de nuestro análisis de esta noche. El hermano y la hermana Webb se unirán a nosotros al tratar algunos de estos temas.
compartiendo su sabiduría y su extraordinario testimonio del Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias. Los amamos a todos y a las preguntas que enviaron nos dicen cuánto aman ustedes a nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, comencemos con el primer tema: fortalecer nuestro testimonio. Elder Soares, mi pregunta es, ¿cómo podemos reconocer que estamos siendo adormecidos espiritualmente y cómo podemos salir de ello? Elder Soares, ¿qué consejo usted le daría a cualquier joven que vive el Evangelio, sabe que es verdad en su mente, pero no lo siente en su corazón? Hola, Elder Soares. Mi pregunta es, ¿cuál sería la mejor forma de hacer volver a un ser querido a la senda del Evangelio cuando éste ya lleva muchos años inactivo? Mis queridos amigos, el verdadero testimonio del Evangelio es un testimonio personal que el Espíritu Santo ha dado a nuestra alma de que ciertos hechos de importancia eterna son verdaderos. Ese testimonio personal planta un deseo cada vez mayor en nosotros de volver el corazón hacia el Salvador con fe y arrepentimiento, experimentar un cambio de corazón, recibir las ordenanzas de salvación y hacer convenio de seguirlo continuamente a lo largo de nuestro trayecto por esta vida. Lleva la luz del Evangelio restaurado de Jesucristo a nuestra vida y nos orienta a todos hacia la misma meta de regresar a nuestro Padre Celestial. Un testimonio fuerte se convierte en nuestra motivación para mejorar en esta vida, en un baluarte impenetrable que nos protege de los implacables ataques de Satanás. El Salvador ha preparado el camino para que fortalezcamos nuestro testimonio y evitemos debilitarnos y caer en la trampa de la apatía espiritual. Él dijo: aprende de mí, escucha mis palabras, camina en mi mansedumbre de mi espíritu y en mí tendrás paz. El Señor mismo prometió que Él enderezaría nuestras veredas si aceptamos esta invitación. Hace unos años, nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson, enseñó acerca de la necesidad de generar nuestro ímpetu espiritual. Él dijo: nunca hemos necesitado tanto ese ímpetu espiritual positivo como ahora para contrarrestar la velocidad a la que se están intensificando la maldad y las señales de los tiempos más tenebrosas. Él sugirió 5 cosas específicas que podemos hacer que nos ayudarán a mantener un ímpetu espiritual positivo y en consecuencia pueden influir en nuestro testimonio del Evangelio de Jesucristo. Son las siguientes. 1. Entrar en la senda de los convenios y permanecer en ella. 2. Descubrir el gozo del arrepentimiento diario. 3. Aprender acerca de Dios y la forma que Él obra. 4. Procurar y esperar milagros. Y finalmente, poner fin a los conflictos en su vida personal. Mis queridos amigos, como siempre hacen los profetas, sus enseñanzas van seguidas de promesas. A medida que actúen conforme a estos objetivos, les prometo que serán capaces de avanzar por la senda de los convenios con mayor ímpetu a pesar de los obstáculos que afronten. Y les prometo más fortaleza para resistir la tentación, más paz mental, liberación del temor y más unidad en su familia, dijo el profeta. Amigos míos, la fe se demuestra por medio de la acción. Y la acción edifica y fortalece nuestro testimonio. A medida que actuemos con fe en las cosas que enseña nuestro querido profeta, nuestro testimonio del Salvador y de su Evangelio se fortalecerá.
Cristo vivirá en nosotros y nosotros viviremos arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, creciendo en ella con acción de gracias. Además, tendrán más entusiasmo por el Evangelio, sentirán la influencia del Espíritu Santo con más frecuencia en su vida y llegarán a ser más resilientes espiritualmente y a estar más protegidos frente a la apatía espiritual y al testimonio que se debilita. Mi querida, ¿querías decir algo acerca de cómo ayudar a regresar a la senda de los convenios a otras personas que han perdido su testimonio? Sí. Creo y siempre he creído que la mejor manera de ayudar a un ser querido a regresar a la senda del Evangelio es amar mucho a Dios y a la persona y ser el mejor ejemplo que podamos ser. Podemos animarlos a llegar a conocer a Dios y a disfrutar del amor perfecto del Salvador, sin emitir juicios injustos ni menospreciarlos. Cuanto más amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, más amor sentimos por la persona y más deseamos que disfrute de las bendiciones del Evangelio, independientemente de dónde se encuentre en la senda del discipulado. Creo que las personas tienen que sentirse muy queridas, aunque sus decisiones los estén alejando de la senda de los convenios. Muy bien, gracias. Veamos ahora las preguntas relacionadas con sobrellevar las pruebas. Elder Suárez. Elder Suárez, quisiera saber por qué siempre cuesta tanto ejercer la fe en los momentos difíciles. Hola, Elder Suárez. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo ayudaría usted a una persona que ha sufrido tanto en su vida que pareciera que las bendiciones del Evangelio de Jesucristo no le llegan a su vida? Elder Suárez, en la iglesia tenemos jóvenes dignos, los cuales han podido prestar un servicio misional y siguen prestando servicio dentro de la iglesia y fuera de ella. Pero a pesar de ese tiempo de servicio, ellos no han podido ver las bendiciones prometidas. ¿Usted qué le podría decir a esos jóvenes cuyo viaje terrenal no ha sido tan bendecido como les fue prometido? Muchas gracias por esas extraordinarias preguntas. Bueno, un malentendido muy habitual entre muchos de nosotros es que si nos esforzamos con todo nuestro empeño para seguir la voluntad del Señor, viviendo una vida recta, no nos sucederá nada malo. Cuando aceptamos el plan de nuestro Padre Celestial antes de la vida terrenal, sabíamos que experimentaríamos gozo, así como pruebas y dificultades durante nuestro trayecto por la vida terrenal. El pasar por esas circunstancias, a veces difíciles, forma parte de nuestro proceso de aprendizaje a fin de hacernos merecedores de regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Lo cierto es que afrontaremos adversidades en la vida independientemente de cuán rectos seamos. Por otro lado, las consecuencias de las buenas acciones ciertamente llegarán, pero a veces no lo harán de inmediato. Es posible que esas bendiciones lleguen en otro momento que no es el nuestro y de acuerdo con la voluntad del Padre, quien en su sabiduría y omnisciencia sabe lo que necesitamos y lo que es mejor para nosotros en esta vida. Así que una de las cosas más importantes que podemos hacer cuando afrontamos adversidades en la vida terrenal es volver el corazón al Salvador y confiar en Él. Al hacerlo, no solo hallaremos el consuelo que buscamos, sino que también obtendremos una mayor fe y un testimonio de la realidad del Salvador y de su expiación. Cristo sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase para poder ser lleno de misericordia y saber cómo socorrernos de acuerdo con nuestras debilidades.
El Salvador puede, mejor que ninguna otra persona, sanar los efectos de cualquier circunstancia difícil de la vida terrenal. En ciertas ocasiones, tal vez no seamos sanados físicamente de inmediato de nuestro dolor o enfermedad, pero podemos ser sanados espiritualmente al recibir fortaleza, comprensión y paciencia para llevar las cargas que se nos ha impuesto. Así que, al volver el corazón hacia nuestro Salvador, Él obrará maravillas en nuestra vida. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que podemos considerar nuestras pruebas y dificultades como oportunidades de progresar, en lugar de dejar que nos abrumen. Les aseguro, mis amigos, que el actuar de esta manera puede darnos oportunidades de demostrar al Señor y a demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacer y haremos todas las cosas que el Señor nos ha mandado y de acercarnos más a las cosas de valor eterno a pesar de nuestras circunstancias. Él sabe que podemos hacer cosas difíciles, nos da mucho poder. Tal como enseñó el elder Orson F. Whitney, uno de los apóstoles de la restauración, ningún dolor que suframos y ninguna prueba que experimentamos es en vano, sino que contribuye a nuestro aprendizaje, al desarrollo de las virtudes como la paciencia, la fe, el valor y la humildad. Cuando los sobrellevamos con paciencia, edifica nuestro carácter, purifica nuestro corazón, expande nuestra alma y nos hace más sensibles y caritativos, más dignos de ser llamados hijos de Dios. Es por medio del dolor y el sufrimiento, tribulaciones, que adquirimos la instrucción por la que vinimos aquí. Mis amigos, desarrollar paciencia nos ayuda a mirar la vida desde una perspectiva eterna y se convierte en una influencia sanadora en nuestra alma. Al aprender por medio de nuestra propia experiencia, podemos obtener empatía y compasión hacia los demás y podemos ser de ayuda para elevarnos en sus momentos de dificultad. Querida, ¿quieres hacer algún comentario acerca de este asunto? Sí, querido. Hay personas que reaccionan de manera diferente ante los mismos desafíos o sufrimiento constante. Algunos piensan que están siendo refinados en las manos del Creador Supremo, que es nuestro Dios. Otros piensan que el Señor se ha olvidado de ellos y siempre preguntan por qué ante esas circunstancias. Otros actúan con paciencia y fe en Jesucristo y son capaces de ver y aceptar la voluntad del Señor para con ellos, a fin de sanar espiritualmente su alma. Estamos aquí para aprender y progresar. Poco a poco veremos los frutos de nuestros esfuerzos. Solo tenemos que sentir que seguir adelante y ser pacientes. Nunca fue fácil. Y por eso tenemos a nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, querida. Unos comentarios muy reveladores, ¿verdad? Algunos de nuestros desafíos son consecuencia de las condiciones de la vida terrenal y no continuarán en la vida venidera. Hoy en día, tal vez no podamos comprender adecuadamente todas las razones de nuestros desafíos o las oportunidades que nos darán de progresar. Al perseverar con paciencia y en rectitud, el Señor puede revelarnos una mayor comprensión de nuestras pruebas y el propósito de estas en nuestra vida. Bueno, nuestro siguiente tema es seguir el plan de Dios para mí. Después de escuchar sus preguntas, me gustaría invitar al hermano Webb a compartir sus ideas sobre este tema. ¿Está bien? Elder Suárez, me gustaría hacer una pregunta.
¿Cuándo supo por sí mismo que Dios realmente estaba en los detalles de su vida? Elder Suárez, ¿cómo puedo saber si estoy viviendo a la altura de las expectativas que el Padre Celestial tiene para mí y si Él aprueba mis decisiones? La primera vez que en verdad sentí eso fue cuando recibí mi bendición patriarcal. El Espíritu me ayudó a saber que el Señor me conocía y deseaba ayudarme en todos los aspectos de mi vida. Desde entonces ha habido innumerables ocasiones en las que he visto y sentido eso. Ciertamente como misionero, vi su mano en mi vida y en la vida de muchas personas aquí en México. Antes de la misión era muy tímido y me asustaba hablar con la gente. Durante mi misión el Señor me bendijo de maneras asombrosas y ciertamente cambió el resto de mi vida. Sin embargo, mi ejemplo favorito es cómo me ayudó a conocer a Cristo. Justo antes de conocernos, solicité un trabajo que realmente deseaba. Me sentí muy decepcionado cuando eso no salió bien y recuerdo que hice una oración muy desagradecida, diciéndole al Señor que no era justo. Yo creía equivocadamente que, ya que estaba tratando de vivir el Evangelio, Él debía darme lo que yo quería. Unas semanas después ocurrió un milagro. Encontré otro empleo, el cual me llevó a conocer a Cristo. Es una larga historia, pero la realidad es que si las cosas hubieran ido de la manera que yo pensaba que quería que fueran con el primer trabajo, nunca la habría conocido. Solo puedo imaginar lo que el Padre Celestial debió haber pensado durante mi oración desagradecida. Probablemente fue algo como, ¿puedes ser paciente? Tengo un plan. Tengo algo mucho mejor para ti, si tan solo confías en mí. Me alegro mucho de que Él haya estado a cargo de mi vida y no yo. He aprendido que Él está en los detalles de nuestra vida y que puede hacer mucho más con nuestra vida de lo que nosotros jamás podríamos hacer sin Él. No puedo imaginar mi vida sin Cristo. Me alegro mucho de que Él supiera mejor que yo lo que realmente necesitaba. Lo que he aprendido es que podemos confiar en Él con todo el corazón. Y así es. Gracias por su maravillosa enseñanza, hermano Webb. Mis queridos amigos, Dios ciertamente tiene un plan para nosotros. Su plan es la vida eterna. Les testifico que cuando ejercemos nuestro albedrío y tomamos decisiones con rectitud, averiguamos cuán bien estamos siguiendo el plan de Dios para nosotros. Hemos recibido muchas buenas preguntas relacionadas con uno de los temas favoritos del presidente Russell Nelson: prepararse para entrar y adorar en el templo. Hermano y hermana Webb, ¿podrían compartir sus ideas sobre este tema después de escuchar estas preguntas grabadas? Elder Suárez, ¿cómo puedo prepararme para ir al templo por primera vez y recibir mi investidura? Elder Suárez, ¿cómo sé cuándo estoy lista para recibir mi investidura? Hola, Elder Suárez, tengo una pregunta. ¿Cómo la asistencia al templo puede ser más significativa y cómo puedo hacerlo más central en mi vida? Bueno, esa es una pregunta buenísima e importante. Mi primera sugerencia es prepararse espiritualmente. Aprendan a escuchar la voz del Señor y a responder a las impresiones que reciben. Esfuércense por ser moralmente limpios y eviten las cosas que limiten el espíritu en su vida. Si han cometido errores, arrepiéntense y lleguen a ser dignos de estar en la casa del Señor.
al margen de donde hayan estado en su vida, la expiación de Jesucristo se aplica a ustedes. Gracias a Él pueden ser dignos. Él los ayudará. Otra sugerencia sería que hablen del templo con familiares, líderes o amigos de confianza. El templo es sagrado, pero no todo en cuanto a él es confidencial, y podemos hablar más del templo de lo que en ocasiones lo hacemos. Creo que eso puede ser útil tanto antes como después de que asistan por primera vez. Es fantástico tener preguntas. Así es como aprendemos. Así que hagan sus preguntas a personas en las que confíen, que amen el templo y lo consideren sagrado. Sobre todo, planteen sus preguntas al Señor. Tener preguntas es la mejor manera de que el Señor nos enseñe por medio de la revelación. Y cuanto más asistan al templo, más les enseñará Él. Una última sugerencia es estudiar. Aprenden todo lo que pueden en cuanto al templo. Un buen recurso para hacerlo es el sitio churchofjesuschrist.org/temples, donde pueden aprender más acerca de la investidura, el garment del templo y especialmente acerca de cada uno de los convenios que harán en el templo. El sitio es muy útil. Como parte de su estudio, aprendan todo lo que pueden en cuanto al simbolismo del templo. Para mí, una de las mejores maneras de prepararme para entender lo que se hace en el templo ha sido aprender acerca del antiguo tabernáculo que se describe en el Antiguo Testamento. Los símbolos de los templos modernos son diferentes de los de la época antigua, pero los principios y los propósitos son muy similares y pueden ayudarnos a prepararnos para nuestra propia experiencia en el templo. Quienes entraban en el antiguo tabernáculo se acercaban primero al altar, donde ofrecían sacrificios a semejanza del sacrificio expiatorio del Salvador. Eran lavados en una fuente de agua, ungidos con aceite, y se les daban prendas sagradas. En el tabernáculo también había una tienda llamada el Lugar Santo, en la cual se encontraba la menorá, que simbolizaba vivir en el espíritu, con el Espíritu o la luz de Dios. La mesa del pan, de la proposición y el vino eran símbolos similares a la Santa Cena. También había un altar de incienso que representaba la oración. La última parte del tabernáculo era un lugar santísimo que contenía el arca del convenio y el propiciatorio. El sumo sacerdote era el único que podía pasar a través del velo y entrar en el lugar santísimo, y solamente podía hacerlo una vez al año, el día de la expiación. El atrio exterior representaba el reino celestial, el lugar santo el reino terrestre y el lugar santísimo el reino celestial. Esta progresión a través del tabernáculo enseñaba al antiguo Israel acerca de su trayecto por la vida terrenal, con el objetivo principal de entrar en la presencia de Dios. En lo que considero uno de los símbolos más grandiosos de la historia del mundo, cuando Jesús fue crucificado, hubo un terremoto y el velo del templo de Herodes se rasgó por la mitad, simbolizando que, ahora que la expiación se había efectuado, todos tenían la oportunidad de entrar en el reino celestial o la presencia de Dios. Incluso los colores del tabernáculo, azul, púrpura, rojo y blanco, pueden tener un significado simbólico.
El azul a menudo se piensa que representaba el cielo. El púrpura es un antiguo símbolo de la realeza. El rojo nos recuerda la sangre de Jesucristo. Y el blanco se ha usado con frecuencia como símbolo de pureza. Juntos, las cortinas del tabernáculo y las vestiduras de los sacerdotes pueden señalar a nuestra mente la idea de que es por medio de la sangre real de los cielos que somos hechos puros. Por esta razón vamos al templo, para aprender la manera de tener acceso a todo el poder del sacrificio expiatorio de Jesucristo a nuestra vida. Aprendemos que mediante los convenios y las ordenanzas del templo y por medio del Salvador, podemos prepararnos para regresar a la presencia de Dios, limpios y puros. En el templo aprendemos acerca de Adán y Eva y de cómo fueron separados de la presencia de Dios y cómo se prepararon para volver a Él. Por medio de su historia aprendemos cómo podemos prepararnos para ese maravilloso día. El presidente David O. McKay dijo que el templo es el ascenso paso a paso hasta la presencia eterna. Si nuestros jóvenes pudieran tener una idea de lo que es, sería la motivación espiritual más poderosa de sus vidas. Así que, cuando vayan al templo, busquen a Jesucristo y lo que aprenden en cuanto al modo de prepararse para estar en la presencia del Padre Celestial. Y tendrán una maravillosa experiencia. Permítanme responder a la pregunta, ¿cómo sé cuándo estoy listo para recibir mi investidura? Por alguna razón, esta pregunta me hizo pensar en el profeta Abraham. Llegó un momento en la vida de Abraham en el que sintió un inspirado deseo de recibir más luz y conocimiento espirituales. Deseaba una relación más estrecha con Dios y una mayor capacidad para servirlo. En Abraham 1:2 dice, y hallando que había mayor felicidad, paz y reposo para mí, busqué las bendiciones de los padres. Aquí Abraham se describe como un seguidor de la rectitud, deseando también ser el poseedor de gran conocimiento y ser un seguidor más fiel de la rectitud y lograr un conocimiento mayor y anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios. Así es como me sentía cuando comencé a pensar en la posibilidad de ir al templo para recibir mi investidura. Ya me había comprometido plenamente a vivir el Evangelio. Estaba aprendiendo mucho de mi estudio de las Escrituras y estaba progresando y sirviendo con gozo en mi barrio. Pero sentía un profundo apetito por aprender aún más acerca del Padre Celestial y de su plan para mí. Era más que curiosidad. Sentía un fuerte deseo de aprender el modo de acercarme más a Dios y llegar a ser una discípula más firme de Jesucristo. Realmente deseaba dejar que Dios prevaleciera en mi vida. Mis mejores amigos y mi obispo se dieron cuenta de que estaba lista para hacer convenios en el templo y me ayudaron a prepararme para recibir mi investidura. Excelente. Muchas gracias por sus maravillosos comentarios, hermana y hermano Webb. Mis queridos amigos, como enseñó el presidente Nelson, la dignidad personal para entrar en la casa del Señor requiere mucha preparación espiritual personal. La dignidad personal exige una conversión total de la mente y el corazón para ser más semejantes al Señor. Ser un mejor ejemplo y una persona más santa. Por lo tanto,
si nos centramos con rectitud en nuestra preparación para entrar en el templo, cambiaremos nuestra experiencia en el templo, lo cual transformará nuestra vida fuera del templo. Todas las maravillosas preguntas que hemos analizado esta noche culminan en el tema más importante que ustedes trajeron a nuestro devocional, que es centrar nuestra vida en Jesucristo. Los videos, por favor. Elder Suárez, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos desarrollar una confianza más plena en el Salvador, en un mundo tan atribulado, y mejor irradiar la luz de Jesucristo en este mundo? Elder Suárez, ¿de qué manera puedo acudir al poder de Dios y de esa manera mejorar mi vida y poder ayudar a los demás? Elder Suárez, quisiera preguntar cómo diferenciamos el perfeccionismo de la invitación de Cristo a ser perfectos como Él. Muchas gracias por su justo deseo de seguir al Salvador expresado por medio de estas preguntas magníficas. Deben saber que nuestro Salvador Jesucristo está a la puerta de cada uno de nuestros días, con sus brazos de misericordia extendidos, dispuesto y capaz de rodearnos con su amor. Él desea que lleguemos a ser como Él, que pensemos y actuemos como Él lo haría, porque sabe que esa es la manera de tener paz y felicidad duradera. Debido a ello, el Salvador siempre nos invita a acercarnos a Él y a seguirlo de todo corazón. Piense en esta invitación tal como se registra en las Escrituras. Mirad hacia mí en todo pensamiento. No dudéis, no temáis. A medida que aceptamos esa invitación, el Salvador cumple sus extraordinarias promesas, que incluyen caminar en su luz y recibir guía personal en nuestra vida. Centrar nuestra vida en el Salvador requiere que alineemos nuestra mente y nuestros deseos con los suyos. Para lograr este cometido, debemos esforzarnos por aprender más acerca de Él, conducir continuamente nuestra vida en armonía con su Evangelio y hacer a diario un esfuerzo diligente por centrarnos en todo lo que es bueno. En nuestros esfuerzos por alinear nuestra vida con el Salvador, puede que estemos confundidos en cuanto a lo que significan llegar a ser perfectos en Cristo y el perfeccionismo. Querida, ¿querías compartir algo acerca de este tema? Sí. Me gustaría repetir lo que el Elder Vern Stanfield de los 70 enseñó sobre este asunto. Él dijo que tenemos que recordar que el perfeccionismo no es lo mismo que ser perfeccionados en Cristo. El perfeccionismo requiere un nivel imposible y autoimpuesto por él que se nos compara con los demás. Esto genera sentimientos de culpa y ansiedad y puede hacer que queramos alejarnos y aislarnos. Ser perfeccionados en Cristo es otra cuestión. Es el proceso guiado amorosamente por el Espíritu Santo de llegar a ser más como el Salvador. El nivel lo establece un Padre Celestial amoroso y omnisciente y está definido con claridad en los convenios que se nos invita a hacer. Al aceptar la invitación del Salvador de venir a Él, enseguida nos damos cuenta de que hacer lo mejor que podamos es suficiente y que la gracia de un Salvador amoroso cubrirá la diferencia, como no podemos ni imaginar. Mis amigos, el participar en este modelo es, sin duda alguna, un proceso gradual que dura toda la vida y requiere más que una mera creencia, pero al aceptarlo, experimentaremos gozo, paz y crecimiento espiritual. Y los atributos del Salvador
pueden llegar a formar parte de nuestro carácter y su imagen puede grabarse en nuestros rostros. He visto personalmente cómo el centrar nuestra vida en el Salvador brinda fortaleza para vencer las dificultades, las debilidades y los dolores de la vida, que son extremadamente difíciles de sobrellevar sin su ayuda y su poder sanador. Tengo una amiga que sufre una enfermedad grave y el pronóstico no es positivo. A ella no le preocupa esta perspectiva. Su único deseo es saber si ha sido audaz y valiente en su testimonio del Salvador Jesucristo en su vida. Es obvio para mí que esta amiga ha centrado su vida en el Salvador y ha sentido que sus brazos extendidos la abrazan, especialmente durante este tiempo de tanta tribulación en su vida. El presidente Nelson enseñó: si requiere un esfuerzo consciente y constante para llenar nuestra vida diaria con palabras, con las palabras del Salvador, sus enseñanzas y sus verdades. Nada invita más al Espíritu que centrar la mira en Jesucristo. Bueno, mis queridos amigos, creo que estamos llegando al final de nuestra maravillosa experiencia juntos. Antes de compartir mis palabras finales, me gustaría invitar a nuestros queridos hermano y hermana Webb y a mi querida esposa a compartir unos breves testimonios. ¿Puede ser? Gracias. Sí. Hermanos y hermanas, amo a nuestro Salvador Jesucristo. El llegar a comprender su amor perfecto por mí me cambió la vida. Él hizo un cambio en mí. Testifico que Él vive. Testifico que nos ama a cada uno de nosotros. Testifico que dio su vida para redimirnos. Su ejemplo de humildad, obediencia y amor me inspira a diario. Él me está enseñando cómo confiar en mi Padre Celestial y cómo servirle. Él es mi luz, mi fortaleza y mi esperanza. En el nombre de Jesucristo, amén. Es un gran privilegio para nosotros estar con ustedes esta noche y con el elder y la hermana Suárez. Me gustaría añadir mi testimonio del llamamiento del elder Suárez como apóstol del Señor Jesucristo. También sé que el presidente Nelson es el profeta del Señor sobre la tierra en la actualidad. Asimismo, añado mi testimonio de que el Padre Celestial los ama. Él tiene un plan perfecto de felicidad para salvar y exaltar a sus hijos. Jesucristo es la figura central de ese plan perfecto y es el Salvador y Redentor del mundo. Él es nuestro ejemplo perfecto. Es el Cristo viviente. Es un Dios de liberación. Podemos confiar en Él con todo nuestro corazón. Estoy muy agradecido de ser miembro de su iglesia y por todas las bendiciones que tenemos a través de su evangelio restaurado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos amigos, estoy muy agradecida por un Dios que se involucra en las pequeñas cosas de nuestras vidas. Él sabe lo que necesitamos y tiene la respuesta a nuestras preguntas. Todo lo que tenemos que hacer es preguntar, mientras le mostramos nuestra paciencia, gratitud y nuestra fe a través de la oración sincera. Él siempre está ahí, listo para ayudarnos. Él nunca nos dejará. Incluso si no lo sentimos ahí, Él siempre está ahí. Y lo que me da mayor esperanza es saber que tenemos un Salvador que dirige su iglesia aquí en la tierra, a través del presidente Nelson y sus profetas, videntes y reveladores.
y en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, querida. Mis queridos amigos, jóvenes adultos de todo el mundo, quiero testificarles que la paz en esta vida se halla únicamente por medio de Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Le doy mi testimonio de que nuestra confianza en Él nos fortalecerá para seguir avanzando en la vida, a pesar de las circunstancias por las que pasamos. Recuerden siempre que venir a Él nos da motivos para tener una esperanza firme y proporciona una ancla segura a nuestras almas, aportándonos paz interior duradera y un refugio en un mundo agitado y en constante cambio. Les doy mi testimonio que sus brazos están completamente abiertos, dispuestos a rodearnos con su amor, incluso y especialmente cuando nos sentimos perdidos, abandonados o solos. El sagrado espacio entre los brazos del Salvador es exactamente del tamaño y la fuerza de nuestros corazones quebrantados, vidas maltrechas, almas heridas y mentes agotadas. Está hecho especialmente, adaptado especialmente a cada uno de nosotros individualmente. Jesús siempre extiende sus brazos para envolvernos en su eterno y amoroso abrazo. Les testifico que Él siempre está cerca, esperándonos con paciencia, siempre dispuesto a caminar con nosotros, sobre todo cuando estamos exhaustos y buscamos alivio de nuestras cargas. Los invito a acercarse con diligencia a nuestro Salvador, a hallarlo en su vida y a sentir la intensidad de su amor por ustedes. Al hacerlo, podrán llenar su vida con su luz y caminar con Él. Les prometo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo que si no se apartan de sus brazos extendidos con amor, se llenarán de una plenitud que invadirá los lugares más recónditos de su alma. Les prometo que si buscan con sinceridad al Salvador, su poder para sanar puede llenar y llenará el alma de ustedes con su paz, luz, comprensión, valor, gozo y amor. Les declaro con solemnidad de que Jesucristo vive y que su amor perfecto se extiende a todos los que vienen a Él. Esta es su iglesia restaurada sobre la tierra en esta última dispensación como preparación para su segunda venida. Asimismo declaro que Dios vive y nos ama y que nos envió a su Hijo para ayudarnos a encontrar esperanza, paz y gozo duradero. Los admiramos, los respetamos y los amamos a todos ustedes. Y digo estas cosas en el sagrado nombre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén.
Padre Celestial, nos encontramos en esta tarde tan agradecidos por tener la oportunidad de escuchar a uno de tus apóstoles. Gracias, Padre Celestial, por el espíritu que pudimos sentir, por las impresiones que dejaste en nuestros corazones. Te agradecemos, Padre, por permitirnos conocer tu evangelio y ser parte de él. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, por su expiación. Gracias por la confianza que pones en nosotros para hacer lo correcto. Te rogamos, por favor, para que nos fortalezcas, para que podamos continuar con este espíritu. Ayúdanos, Padre, a hacer siempre lo correcto, a poner nuestra confianza más en ti, a que podamos poner nuestros oídos en tu espíritu. Te rogamos, Padre, para que nos ayudes a ser fuertes en nuestras dificultades. Y te pedimos, por favor, para que bendigas a tus apóstoles, al profeta, y para que puedas derramar tus bendiciones en nuestras vidas también. Y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.